Santa María Magdalena es una provinciana tipo fea, aprieta, con los dientes chuecos, que utiliza la religión para llamar la atención, pero no le sale, porque es básica. No tan básica como Susan Carter. Susan Carter está bien bonita, de lejos, muy de lejos. Y así que se empieza a rara. No tan rara como el aliento a mona de Lola. No tan rara como el aliento a mona de Lola. No tan rara como Electra, pero se ve rara. Es bonita. Bonita de la familia Wolf. Regina y Electra Valpurgis, la futura mi simpatía, porque eso va a ser mi simpatía. Yo no entendía por qué son madre e hija. Claramente, ser chingonas para los shows es hereditario. Vestirse tan chido es hereditario. Tener la nariz así de culera es hereditario. Las que yo espero que jamás, jamás se reproduzcan son Juliana y Astral Shine. Yo no puedo bufarlas porque las dos son muy buenas. A las dos las quiero mucho. Porque las señoras me han dado hospedaje, las señoras me han dado comida, las señoras me han dado pena ajena, las señoras me han dado asquito. Pero yo las quiero, y yo quiero tantas oportunidades como ha tenido Sky Farrell y Marina Tóxica de salvarse de la eliminación. Tú, porque ganaste el concurso anterior, y no tenías por qué estar aquí, tienes otra oportunidad. Y tú, porque eres pendeja, no tan pendeja como Susan Carter, pero eres pendeja, tienes otra oportunidad. Ahora sí quiero que me pase. Y para terminar, solamente quiero decir que es bien triste que una se tenga que ir a eliminación para que haya un lip sync más o menos decente, porque miren que el resto de la season han estado...